Bueno, la verdad que es importante, digamos, ¿no? Sobre todo porque hoy hemos incorporado 4 aviones nuevos, que son aviones de entrenamiento primario de una serie de 10. Estos aviones alemanes de la empresa Grob, que van a servir fundamentalmente para potenciar el entrenamiento de nuestros pilotos, ¿no? Venimos haciendo una fuerte tarea en el reequipamiento de la fuerza. Bueno, estamos también detrás de refuncionalizar todo lo que son nuestros aviones Hércules, detrás de un contrato para remover obsolescencia de los aviones Hércules y un fuerte reconocimiento a todo lo que venimos haciendo en materia de radarización, ¿no? Pensar de que hace 10 años atrás, en el 2004, teníamos solamente el 10% de la Argentina, del espacio aéreo de la Argentina, controlado por radar, y hoy estamos en el 90%, es un elemento más que importante, digamos, ¿no? Y destacar el trabajo que terminaron de hacer hace pocos días la Fuerza Aérea Argentina, y que establecieron ese puente aéreo entre Río Gallegos y la base Marambio, que nos permitió finalmente lograr la totalidad del abastecimiento que necesitaba la base Marambio y el resto de las bases hasta el año que viene, digamos, ¿no? A principios del año que viene. Y bueno, y eso merece un fuerte reconocimiento de todos, porque se hizo en una época en donde las cuestiones meteorológicas no son las más favorables, digamos, ¿no? La cuestión meteorológica empieza a mejorar en septiembre, en octubre, y nosotros lo hicimos justamente en el periodo del invierno más crudo, y me parece que eso también merecía un fuerte reconocimiento, ¿no? La verdad que han pasado cosas con alrededor de la misión Antártica, y ahora a 48 horas de que la presidenta hizo una referencia de que el Frente para la Victoria había ganado en la Antártida, la pregunta que yo me hago es ¿qué hubiesen escrito si no hubiese sido así? Y seguramente hubiesen sacado conclusiones como que el resultado de la Antártida, si hubiese sido negativo, demostraba la mala relación o la mala predisposición con el cual las Fuerzas Armadas están recibiendo este nuevo mensaje de la presidenta, digamos, ¿no? Y en el medio de todo eso hay una fuerte descalificación de la campaña antártica, y como yo decía, bueno, que critiquen, nos critiquen a nosotros, ya estamos acostumbrados, pero al menos reconozcan el esfuerzo y el valor de todo el personal de la Fuerza Aérea y de las otras fuerzas que están dentro de la misión antártica, que lo han hecho con muchísima eficiencia y muchísima vocación de servicio, ¿no?